Aquí en esa iglesia catedral metropolitana de Quito, primada del Ecuador, se realiza esta ceremonia que se llama la reseña y en términos populares se dice el arrastre de caudas, ¿no? Los canónigos, que somos los miembros de esta iglesia catedral, que somos 9 y uno está impedido, los 8 vamos a desfilar aquí, entonces vamos a participar después de una oración. Vamos a participar a través de las naves, dando la vuelta a la iglesia. Vamos a participar en lo que ya sabemos todos, es la historia de la humanidad que peregrina en el mundo, ¿no? Muchas veces con desaciertos, con el mal, pero esperanzado de la redención de Cristo. Como también ya se sabe muy bien, esto se inspiró en una ceremonia castrense, la muerte de un gran general, que el sucesor ondeó sobre el ejército, ondeó una bandera para que la virtud, el valor y todas las cualidades de ese gran militar pasara a los soldados, al pueblo. Entonces, aquí también se trata de un gran general que es el Redentor de Cristo, quien es el que nos da la libertad, quién es el que nos redime, quién es el que nos pone en camino hacia la consecución de la vida eterna.